Hola amigos, soy el Captain English y yo sé que muchos de ustedes ya se saben los nombres de los meses del año en inglés porque han visto los videos de ese baboso de Alejo López Inglés. Pero, ¿acaso saben ustedes de dónde vienen esos nombres? January obtuvo su nombre por Janus, que es frecuentemente representado con dos caras, una mirando hacia adelante y otra hacia atrás, marcando no solo el principio de algo, sino también el final, como en este caso. Esto es el dios romano Janus, dios de las puertas y los comienzos. February. Febrero proviene de la palabra latina febrarius. Esta, a su vez, desciende de februa, que hace referencia a una fiesta de purificación que tiene lugar el 15 de febrero. March. Proviene del dios y planeta Marte. Probablemente dicho nombre se le atribuye porque en la antigua Roma tenía lugar varios festivales de preparación para la campaña de guerra, que da la casualidad que Marte era el dios de la guerra. April. El cuarto mes del calendario romano era Aprilis, de cuyo nombre proviene Aprilis, que se deriva del verbo en latín apriere, que significa abrir. Este verbo hace referencia de la apertura de las flores que luego darían su fruto. En esta época del año es donde el invierno comienza a desaparecer y empiezan a salir las flores. May. Este mes del año en inglés está conectado con la diosa Maya, que según la mitología griega era la hija de Atlas y madre de Hermes. Era una diosa protectora de la tierra, lo cual probablemente explique esta conexión de este mes con la primavera. June. Proviene de la diosa romana Juno, mujer de Júpiter y diosa del matrimonio y el alumbramiento. July. Curiosamente, este es el primero de los meses del año en inglés nombrado en honor a una persona real y no a una deidad. A Julio. Se le dio este nombre en el año 44 a.C. en honor a Julio César por ser este el mes de su nacimiento. August. Al igual que el mes pasado fue nombrado en honor a Julio, este fue nombrado por Augusto, el cual era su nacimiento. September. Proviene de la palabra latina septem, que significa siete. Originalmente, septiembre era el séptimo mes del calendario romano antiguo, que tenía 10 meses empezando con March o marzo. October. Lo mismo pasa con October, décimo mes del año, pero el octavo en el antiguo calendario romano. De hecho, October proviene de la palabra latina octo, que significa 8. El problema, por llamarlo de algún modo, es que hacia el año 713 a.C. se añadieron al calendario romano dos meses más y más tarde, en el año 153 a.C., se pasó el principio del año al primero de enero. November. Al igual que con September y October, November también proviene del número 9, en latín noven, siendo antiguamente el noveno mes del año. December. Y aunque ya no me lo crean, el último mes del año también proviene de un número, aunque actualmente no tenga mucho sentido. December proviene del número 10 en latín, decem. Ahí lo tienen amigos, ya saben por qué cada nombre del mes del año tiene ese nombre específicamente. Espero que les gusten estos videos.